Buenas noches, bienvenidos a toda la raza conciertera que nos hace el favor de acompañarnos en esta noche dominical. Y pues un programa muy especial, como todos, ¿verdad? Porque primero pues hay cambio de giro, ya teníamos este programa preparándolo, pero dadas cambios ahí en el plan, una disculpa para todos por hacer el cambio, pero son causas de fuerza mayor. Pero viene algo también muy padre el día de hoy, que es nuestra segunda peña conciertera, como ya tuvimos la primera aquella noche mexicana y hablamos del rock mexicano. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy padre, que es el tema propiamente del ritual de los conciertos. Y pues para eso armamos un panel aquí bastante, bastante experto en esto, desde la gente, la perspectiva juvenil, con Vanessa Cantú, que nos acompaña esta noche. Ella estuvo en nuestro programa de Kim, recuerden. Gracias, Vane, por aceptar la invitación así tan de repente. No, gracias, al contrario.
Vamos aquí a platicar de lo que más nos gusta y de las cosas que más Exacto. extrañamos de esta pandemia. Tenemos también al buen Oscar Leiva, que también ya es conciertero, digamos, del Hueso Colorado, es parte de la familia del programa con frecuentes contribuciones. Gracias, Oscar, por también entrarle así, de repente, a última hora. Ahora gracias a ustedes, buenas noches, bienvenidos al programa. Ya está, y estamos aquí, Iván y yo, para tratar de hacer este programa lo más ameno posible. Iván, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos todos, amigos, Oscar, Vanessa, Doc, gracias por la invitación. Va a estar increíble este programa porque toda nuestra audiencia, doctor, son fans de conciertos o presentaciones en vivo, y justo es el tema, es la esencia que vamos a tocar el día de hoy. Todo el ritual que vive cada uno de nosotros previo a ese gran show, a ese gran evento. Entonces, bienvenidos sean todos. Muy bien, y pues vamos a estar aquí también con la raza que participe. Queremos estar viendo ahí sus comentarios. También, obviamente, háganos llegar sus experiencias, sus ideas. Acuérdense que el programa aquí es de todos. Entonces, pues es parte también de lo que enriquece el programa, los invitados, los fans. Y pues sí, la idea es, pues este término conciertero, que no sé si esté en los diccionarios, pero que definitivamente hay un perfil, ¿verdad? Digo, una persona que va a un concierto, pues es un asistente a un concierto, pero ya un conciertero es como que alguien que, un amigo mío me dice el casa conciertos, o sea, concierta, ¿verdad? Casa conciertos. En cierta manera, creo que por ahí la definición había de cuántos conciertos ibas por mes o algo por el estilo, pero bueno, eso no lo alcancé a preparar. Vanessa, vamos a preguntar primero a las damas, ¿tú qué edad tenías cuando fuiste a tu primer concierto? Creo que es una pregunta bonita para empezar. Sí, creo que tenía 12 años. Estaba en primero de secundaria. Bien, chiquilla. Ok. Uh-huh. Wow. Ibas, pues, imagino, con tu mamá y con tus... Y con ustedes. Tías y con tus tíos. Y, sí. Sí, ok. 12 años. ¿Y 12. Fue el de... ¿A poco fue el de Strange Land, de King? Sí, fue el de King. Ya pasó tanto tiempo de eso. Sí. Bueno, es que estás muy chiquita todavía. Entonces, yo creo que hay... Sí. Ok. Oscar, ¿tú cuál fue tu primer concierto? Creo que ya nos habías dicho. Sí, yo estuve en el programa pasado de Bon Jovi. El de Bon Jovi. Sí, ese fue correcto. Mi primer concierto, una experiencia también inolvidable. Igual que tú, ¿verdad, Iván? Si mal no recuerdo. Bueno, yo traigo el antecedente de Rod Stewart en el Estadio Universitario. ¿Ese fue tu primero? Ese fue el primero masivo, ¿verdad? Sí, había una presentación en vivo, ya tenía ese gusto por la música, pero Rod Stewart, Reconexión Pepsi, lo anunciaban. 88 ahí en el Estado Universitario. Wow, y pues bueno, no hablemos de edades porque yo es el que salgo perdiendo, pero yo sí, mi primer concierto lo vi ya bastante madurito. La música me gusta desde que soy niño, pero por muchas razones, mi primer concierto terminó siendo ya mayor. Bueno, digo, joven todavía, pero fue el de The Cure en el 92. Ese fue mi primer concierto y siempre les he dicho que fue casualidad que mi banda favorita viniera, que fuera mi primer concierto. O sea, no es de que, ay, me gustó The Cure porque fue mi primer concierto. Ya tenía gusto a la banda muchos años y cuando vine no podía creer, ¿verdad? Que ese iba a ser mi primer concierto, mi banda favorita. Entonces estuvo padre. Entonces, pues bueno, preparé una especie de preguntas que son más o menos las que vamos a ir, pues, platicando con nuestros invitados y también, ¿verdad? La raza, que ahí nos dé su opinión. Y pues bueno, como comentamos, ¿verdad? El ritual de un concierto, ese es el tema que decidimos ponerles hoy, así medio raro, pero bueno, fue lo primero que se me ocurrió con las prisas. Y como le digo, preparamos una serie de preguntas. Yo creo que la primera pregunta que me vino a la mente, pues fue una que muy seguido nuestro buen amigo Memo hace a los concierteros, es: ¿cómo te enteras que viene un concierto? Y pues bueno, a ver, empezamos con las damas. Vanesita, ¿tú cómo, generalmente, cómo te enteras? ¿O cómo te enterabas antes y ahora, lo que preguntaba, lo que sea? Sugería Iván hace rato. Por panorámicos y redes sociales. Ok. Pero sí, okay. Los panorámicos sí, sí sirven. Y bueno, como cuando ella estaba chiquita, pues ya existían las redes sociales. Cuando uno estaba chiquito, existía el radio social, nada más. Pero sí, lo han comentado. Oscar, ¿tú cuál es tu método? También por los panorámicos o también en el radio, que antes
pues ahí se daba la noticia antes que no existieran las redes sociales o los internet. Por uh-huh. ahí se anunciaba el concierto. Había una estación de radio que siempre decía, somos los oficiales, y pues ellos eran los que anunciaban el concierto. Ya ahora, pues los panorámicos en los camiones, ya esta vez el anuncio del concierto, sales y ves en la parada del camión también, ahí está el anuncio, y pues ahí ya, ahora ya hay mucha publicidad. Sí, y ahora es mucho más fácil. Tú, Iván, ¿cómo es? Tú, nosotros, que bueno, no me sé las edades de ustedes, ¿verdad? Pero nosotros que probablemente, digo, que fuimos al de Bon Jovi, sí, o que fuimos al de The Cure, vimos el antes y el después. Iván, ¿tú qué? ¿Cómo notas el cambio antes y después? Es un cambio importante, fíjate, que antes yo me enteraba, digo, había radio, pero que depende de la magnitud del evento. Era si alcanzaba para televisión nacional, si alcanzaba para televisión local, o simplemente alcanzaba para radio, o solamente alcanzaba para el letrero afuera del venue. Yo vivo en San Nicolás y me tocaba enterarme de todos los conciertos o de los luchadores que iban a estar en la Monumental Monterrey, que era el recinto en aquel entonces, como lo hemos comentado. Entonces, pues principalmente era eso, te digo, radio, televisión, alguna revista de rock, ¿verdad? Por ahí había algunos comunicados en revista de rock, pero principalmente la lona o el letrero que ponían afuera de donde iba a ser el evento. Cierto. Sí, ya en la actualidad, pues como bien dices, ya en las redes sociales es por lo general como uno se entera primero actualmente, ¿verdad? De que te salen en el Facebook. Bueno, Edgar Solís, le mandamos un saludo a México, la Ciudad de México, nos decía que la más confiable o la más rápida es Twitter, que en Twitter siempre aparece primero. Yo apenas me estoy empezando a meter a Twitter por cuestiones inclusive de trabajo, pero ese es algo que sí, la verdad. La otra es las suscripciones, ¿verdad? Que te suscribes a muchas, digamos, ligas de eventos y te mandan alertas de cuando van a salir, ¿verdad? Así se entera pues si uno. Si sigues a los artistas, también ellos comparten de que la gira en Norteamérica y así es. Ponen fechas. Para los grupos favoritos, cada quien que a lo mejor tienes ahí, tú sigues sus páginas, pues a veces como te enteras, ¿verdad? Pero como que los concierteros queremos ir a todo, ¿verdad? No queremos que se nos pase uno, esa es una característica, ¿verdad? Y fíjate que una ventaja, Doc, es que ahora de forma anticipada el artista o la producción del evento puede más o menos dimensionar el alcance o el éxito que pueda tener el evento con en Facebook, con ese asistiré o tal vez, o ya estoy completamente decidido, incluso ya compré el boleto, te da una referencia que era muy difícil. Antes sí. Era un riesgo, digo, sigue siendo un riesgo para la producción, pero antes era un riesgo a ciegas, de cómo sabes si el artista es lo suficientemente popular como para llenar el venue que elegiste. Sí, era pura especulación realmente, o sea tenían que estudiar muy bien la plaza, tenían que estudiar muy bien el artista, la popularidad, etcétera, y sí, era yo creo que más riesgo, no había manera de sondear, ¿verdad? Estoy de acuerdo, muy, muy buen punto. Los panorámicos siguen siendo importantes, estoy de acuerdo, ahorita lo dijo Vanessa, que es la más joven, sigue siendo a veces como te enteras de repente de un evento por primera ocasión, y obviamente pues sigue siendo una manera en que todos los artistas lo quieren. A veces, la otra que me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado, que los que somos concierteros, que vas a comprar un boleto a la arena o ahí, y ahí mismo ves un aviso de algo que viene y que no sabía. Digo, eso sí me ha pasado, de que te topas ahí mismo un panorámico, o ahí te ponen, ¿verdad?, la cartelera a la que vas a ir, los famosos Mupis también, ¿verdad?, que ahí también es publicidad, los muy cuestionados y ¿cómo se llama?, controversiales Mupis, es otra de las formas, pero en México nos cosemos aparte, ¿verdad?, seguimos todavía, estas fotos, por lo general los artistas extranjeros que vienen les llaman mucho la atención, las pintadas en las barras, que son las con las que frecuentemente otros géneros mexicanos regionales publicitan sus eventos, siempre les llama atención. Incluso tengo una foto de Peter Hook donde se tomó una foto con el panorámico, con esta parte atrás, wow. por ahí la tengo, y pues bueno, los típicos carteles que pegan en los antros, ¿verdad?, que tú vas y ves ahí el cartel de que va a haber algún evento que no sabías ahí, pues en algún lugar musical, o en algún restaurante, o ahí en,
barrio antiguo, etcétera. Pero bueno, y esta es la más chistosa, digo, a mí como en los viejos tiempos, yo creo que para los más viejitos esta es la que más nostalgia nos da, ¿verdad? Sabemos que el río 70, que tiene ya más de, creo que tiene 50 años de que cumplió hace poco, recientemente, bueno, ya tiene varios años que es un venue para geeks, para conciertos, obviamente de artistas a lo mejor pequeños o que van empezando. Entonces, pues bueno, como en los viejos tiempos, ¿verdad? Que ibas, a que pasas por el cine, ves ahí lo que va a haber en la cartelera con las letritas de los típicos cines, ¿verdad? Pero así es más o menos. Déjenme mandar saludos a la raza que se conecta. Saludos a Octavio Martínez. Abrimos con Royer Waters para mi compadre. Saludos a Rodolfo Galindo, Aline Gale, bienvenidos. Melchor García. ¿Quién más tenemos por aquí? Poncho García. Poncho dice que pinta excelente esta peña. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vanessa Garza, Ivonne Chapa, Francisco Elizondo. Saludos, maestro, dice. Aquí anda Melon Coli, Eddie Garza, bienvenidos, Raúl Martínez, Elías Granados, aquí anda también dedicada a Elías, la primera rola que pusimos, y bueno, Marelva, aquí anda, mucha raza conectada, ahorita lo seguimos saludando a todos, y pues mándenos sus opiniones. Octavio Martínez dice que Pink Floyd fue su primer concierto. Parece que eso le entendí, pero no estoy seguro. ¿Qué más de dice? Andy Alín fue de Cure. Igual que tú, Doc. Andy Ortiz, saludos al buen Andy. Y Aline, a The Cure, sí me acuerdo que fuimos juntos un concierto en la Unión Americana. El concierto, yo creo, rockero, porque aquí mi esposa, pues, tan internacional como siempre, ella dice que fue un concierto de Joe Dassin, un cantante francés que es uno de sus favoritos. Aprovechando, dígame, la audiencia, yo quisiera preguntarle ahí a nuestros seguidores, que cada vez son más y que agradecemos. Ahorita dijiste de la barda. Yo creo que muchos fans andamos buscando la barda para tomar la foto ahí, pero el póster, pues tiene que, el que lo pega, lo tiene que pegar bien, porque si no desaparece a los 10. Sí. Porque imagínate quién no quisiera el póster de tu artista o de tu concierto, ¿verdad? El panorámico, sí. Yo creo que tú, un loco. pero lo que es el póster y la barda, pues seguramente ahí. Sí, yo. ¿Alguien quiera compartir alguna experiencia? Yo sí conozco raza que cuando ya pasa el evento, anda atrás de los postes tratando de bajar uno, nomás que yo nunca me he arriesgado porque da miedo que me vayan que la ley me vaya a meter problemas con la ley, pero sí, es cierto, y hay otros que pegan. Por ejemplo, ese que puse ahí de Fito Páez, son de esos con el engrudo y que luego lo pegan y pues esos los rompen, a veces no los puedes quitar, pero hay unos que son postes, incluso hay unos muy grandes. Yo me acuerdo de unos de Brian Wilson, gigantescos, ese sí estuve a punto de infringir la ley, pero no, sí me aguanté porque no estoy tan loco. Pues sí, entonces, realmente, o sea, cómo se entera uno, pues ha sido toda una evolución. Nuevamente tengo que mencionar que en los tiempos de uno, la radio era una de las maneras más importantes de esos conciertos, que es otro tema que quiero que platiquemos pronto, los conciertos, cuál fue el mejor concierto en Monterrey en la historia. Pero bueno, ahí en otro costal. La siguiente pregunta es, ¿concierto o festival? ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿qué prefieres? ¿Ir a ver a YouTube, nada más a YouTube, con un grupo abridor? ¿O prefieres ir a un festival donde vas a tener buffet de muchas bandas para ver? Y pues casi siempre por un precio que, relativamente hablando, es mucho más barato ver a varias bandas por el precio de un festival que ver a una sola banda con el precio de uno. Vanessa, ¿tú qué nos dices? Yo creo que yo sí prefiero un concierto de un solo artista. Wow. Porque en el festival o se empalman los artistas que me gustan o no todos me gustan. Es demasiada gente, entonces está mucho más difícil. Si yo quiero verlos en primera fila, no más, no se puede. Entonces yo creo que sí prefiero concierto. Excelente respuesta. Sí, esa respuesta denota que eres bien conciertera. ¿Tú, Oscar? Sí, igual. O sea, prefiero ir a ver al artista que me gusta únicamente, que haya un grupo abridor. A veces el grupo abridor también es muy bueno. Así es. Y ya, pues, vas y ves al grupo abridor y lo conoces. Muchas veces son artistas que van empezando y son muy buenos. Así es. Y los conoces y
Y pues a mí me gusta más ir a ver a un concierto en específico a un artista. Al inicio, cuando empezó toda la onda de los festivales, pues sí se me hizo muy padre. Dije, ah, hey, qué bien. Corría de un escenario a otro y andaba, no sé, ahorita ya como que ya estoy más grande, yo creo también eso influye, ya no tienes la misma energía como para andar corriendo de un lado a otro y un escenario a otro para ver al artista. Ahorita hay mucha gente que sí la tiene, ¿verdad? Pero no, ya no estoy para andar corriendo de un lado para otro. Haz de cuenta que estoy oyendo lo que yo iba a decir. Haz de cuenta que lo sí. mismo. Oye, la respuesta, Doc, también, lo que coincidimos los tres. Sí, ya no. En este caso, Vanessa, no creo que se canse, pero... No, pero fíjate, es cierto esto, de que lo ha comentado Angie Salazar, que le mandamos un saludo y aquí la esperamos pronto para hablar del Jack White pendiente que tenemos, lo ha comentado, cuando vas a un festival, y Vanessa lo dijo ahorita, hay mucha raza que va a ver bandas así, raza que no le gusta la banda que tú quieres ver, pero están esperando al que sigue, entonces está bien agüitado, ni están como que ya... Están ahí en la fila ocupando espacio. Exacto, entonces realmente yo creo que ahí sí digo, es muy bonito un festival, tiene su magia, ahorita tengo algunas ideas de esto, pero sí, o sea, si tú eres muy fan de una banda, es obvio que no hay como irlo a ver directo a ellos, ¿verdad? No, además que van al festival muy poquito tiempo, entonces no cantan todas las canciones. El setlist, exactamente, el show que tienen por lo general, incluso cuando son los cerradores, no les dan el tiempo que le dan normalmente a un concierto. Muy buen punto. Fíjate, yo tengo una experiencia, yo soy fan de Kiss, se puede notar. Y digo, como los he visto ya varias veces, en este último, El festival, ¿verdad? El Northside. El Northside era más emotivo para los rockeros que crecimos con la influencia del hard rock o del glam, ver la despedida de Twisted Sister en el escenario B y dejar, ver a Kiss, pero ya no hacer la lucha por estar al frente. Entonces, ahí yo elegí ver la despedida de Twisted Sister, que fue una elección correcta, finalmente así lo que ver a Kiss por séptima ocasión. Entonces, ahí en esa dualidad de escenarios, pues tendrás que elegir si te gustan los dos, o ves bien de cerquita uno y te avientas desde atrás el otro, o te peleas por estar adelante y escuchas desde lejos el anterior. Sí, los empalmes, es inevitable, ¿verdad? Tiene que haber empalmes en las bandas, a pesar de que agregan escenarios y escenarios cada vez más. Empiezan con dos y terminan con seis. Ahorita el Pal Norte creo que tiene ocho, no sé. Pero la verdad es que sí, siempre los artistas principales terminan empalmándose. A veces son escenarios que no vas a llegar corriendo de uno a otro. Me pasó en el Vive Latino, no sé si te acuerdas, Vanessa, que yo iba por Editors y por Falls y los pusieron al mismo día, a la misma hora. Entonces tuve que decidir. Y así ha pasado, pero bueno, ese es uno de los efectos colaterales. Lo que a veces ocurre, padre, bueno, antes de esto, no sé si alguien, Vanita está muy chiquita, pero ¿alguno de ustedes recuerda alguna banda abridora que la vio cuando no eran nadie y ahorita son megas o alguna combinación rara? No sé, alguna banda, Oscar o... A mí me tocó una experiencia que Coda explica como el gran suceso de su vida, donde le abren a Def Leppard en el 93 aquí en lo que iba a ser el Parque Fundidor y que ahorita es el Auditorio Banamex. Coda, un grupo desconocido para los regios y poco conocido para los de la Ciudad de México, le abre a ese gran grupo de Def Leppard y una conexión enorme con la gente les valió ese primer gran paso y pues después Coda se consolidó. Entonces esa es la experiencia que yo recuerdo. Y ellos lo agradecen muchísimo y después, 20 años después, le volvieron a abrir ahí en la Ciudad de México. Mira, no sé si hay bandas que tienes anécdota. Oscar, ¿tú te acuerdas de algún grupo abridor que luego te hayas hecho super fan o algo así? Que me haya hecho así super fan, yo pues cuando vino She Wants Revenge a abrirle a... Ah, ¿cómo no? A Depeche, ¿cómo no? Esos, ellos sí. Esa banda son muy buenos. Muy buena, se acaba de desintegrar hace unos meses.
Pero fue una banda que sí, digo, se quedó ahí como a la mitad, ¿verdad? Pero sí es muy buen. Hay veces que así conoce uno grandes bandas, ¿no? De casos así anecdóticos es. Que a mí me ha tocado, el mejor que tengo es una vez que fui a ver a R.E.M. a Houston. Y en aquel entonces no, yo no era de redes ni no sé si había. Yo compré a R.E.M. y oye, que voy llegando y que veo las playeras, que ahorita veo los souvenirs, ¿verdad? Y había playeras de Radiohead. Radiohead abriéndole a R.E.M. en el 95. Wow. Esa está así que no, yo no lo podía creer. Y a mí me gustaba Radiohead, obviamente, ¿verdad? También me acuerdo mi amigo Héctor Gómez, que estuvo aquí con nosotros en el programa de The Alarm, que él una vez fue a un concierto en Dallas, donde a In Excess le abrió Guns N' Roses. O sea, cuando iba empezando. Entonces, sí, hay muchas historias. Y a mí siempre me gusta que haya bandas abridoras, porque a veces traen algo bonito en la gira. The Cure, o sea, The Cure cuando vino a Monterrey en el 92, le abrió un grupazo que se llama Cranes, que nunca pegaron de este lado, pero es un grupo muy, muy bueno. Y pues ese sí me volvió fan. Y él sí es el primer grupo que vi en mi vida en vivo, porque le abrieron a The Cure. Sí, exacto. Y hay una... Ah, perdón, adelante. Hay una anécdota de un grupo que no me gusta a mí, bueno, pero de un género que yo no me gusta, pero tampoco no sé si fue cierto o no. O sea, si se dice que cuando vino New Kids on the Block a la Arena Monterrey, le abrió Lady Gaga. Entonces, no sé si eso habrá sido cierto o no. Ah, pero okay. Sí, hay no muchos creo. Rumores de que Lady Gaga le abrió a New Kids on the Block cuando vino a la Arena Monterrey. Esa sí, no me la sé, pero debe haber anécdota, digo, porque todos los artistas empezaron abriendo conciertos. Debe existir alguien que haya ido a ese concierto y que lo confirme, sí. Pero no. Yo estuve, Oscar, y creo que no hubo grupo abridor, ¿eh? ¿En cuál? ¿En ese? ¿No? En New Kids on the Block. ¿Viste ahí? Ibas con tus niñas, me imagino. y también de repente hay unos abridores que de a tiro, o sea, digo, no vienen al caso, como al Rolling Stones, ¿verdad? Se acordaron que le abrió Alejandra Guzmán, ahí de tiro, digo, o sea, mis respetos a Alejandra, es una excelente artista, pero como que no estaba ahí, sí, no venía al caso, ¿verdad? Entonces, bueno, y hay muchas historias de esas que, bueno, nos quedaríamos platicando de este tema el resto del programa de grupos abridores, al que sí es bien difícil abrirle, y eso sí, lo tengo que decir porque me lo dijeron personalmente los de Niña Violeta, es al Tri. Porque la raza del Tri no quiere a nadie más. Y pues sí son a veces un poquito inhóspitos de Dai Bravos y empiezan a... Hay un incidente ahí que a Fito Páez que le intentó abrir a el Tri y nos fue mal. Pero sí, o sea, siempre es parte también del show, ¿verdad? Sí, grupo abridor, ¿verdad? Déjeme seguir mandando saludos. ¿Quién más está aquí? Ya salieron los robaposters, Doc. Ya, qué padre. Que me agarren de a dos. Francisco Elizondo, nuevamente, salud, maestro. Eddie, ¿quién más tenemos aquí? Aline dice, preciosa Vanessa Cantú. ¿Quién más está aquí? Ah, Vanessa García dice, ¿cómo extraño los conciertos? Ay, Dios, la verdad es que somos muchos, ¿verdad? ¿Quién más? Brenda Martínez. ¿Quién más está por aquí? Elías dice que fue la mejor decisión hablar sobre el ritual que tenemos algunos antes de los conciertos. Gracias, Elías. Concierteros pensamos igual. Rodolfo Galindo dice que su primer concierto fue Toto. Grupazo, tenemos que hacerle algún programa también. Andy, lo que había comentado, que fue el de The Cure, que se enteró con un amigo que al final no fue, pero que terminó yendo. Rodolfo Lozano. ¿Quién más? Ale Guerrero, también en los camiones, anuncian los eventos, Alma Cavazos, Melancholy, me sospechaba que su primer concierto había sido el de Smashing Pumpkins. Tenemos un buen programa de Smashing Pumpkins pronto para que estés al pendiente con una anécdota personal, más la más botana que les podré platicar en el transcurso de este proyecto de conciertos. Pero bueno, volviendo. Discúlpame, Oscar, ya tenemos un corresponsal que nos está ahí revisando perfecto. De los New Kids, y sí, discúlpame, será que yo llegué tarde, pero sí le abrió Lady Gaga. No es cierto. El 4 de diciembre en la Arena Monterrey. Ándale. Bueno. Lady Gaga ya vino a Monterrey, ¿no? Después ya como artista grande. Como grande. No, yo no sé. Regresado. Nunca ha venido. O sea, bueno, ya podemos decir que nunca ha venido si le abrió a New Kids. Pues sí, o sea, los tiempos, ¿verdad? Yo me acuerdo. Pero...
Mira la redacción, Doc, mira la redacción. Ver, entre ellos, una cantante que está llamando la atención por su imagen estrafalaria y estilo original llamada Lady Gaga. Wow. Qué buen dato, Oscar. ¿No? Oscar es un erudito de los conciertos. La verdad es que es toda una referencia, mi compadre. Cuando te diga algo, nomás con decirles que ahorita en la tarde Oscar me mandó una foto del boleto de The White Stripes aquí en Monterrey en el 2005. Yo ni me acordaba que habían venido. Entonces, híjola, ahí nos lo guardas para el programa con Angie, Oscar. Gracias a la raza que sigue conectando. Está muy buena la plática. A veces la otra cosa que ocurre, que esto ocurrió dos veces el año pasado, ya vieron por aquí la foto, que todos estábamos brinque de felicidad, que vienen lo que se está haciendo últimamente, como que al 2x1, vienen dos grupos que son por lo general de, digamos, del género similar, y hacen una especie como de mano a mano, no le abre uno al otro, los dos tocan un set completo, aunque uno tiende a ser un poquito más corto y el otro más largo, pero luego se turnan, como la última visita de King y Travis aquí a Monterrey el año pasado en noviembre, que estuvo de lujo, y en esa ocasión pues le tocó primero abrir a tocar primero a Travis y luego a King. Tú fuiste a ese, sí fuimos, Vanesita, claro, ¿verdad? Sí, ahí claro sí nos que acordamos. Sí. Entonces este también es algo y el boleto cuesta lo mismo, entonces aquí este sí es como que un manjar, ¿no? Para sí, la raza. Dos por uno. Esta es la razón por la que fue King y Travis y luego fue Interpol. Un día antes France, Interpol Ferdinand. Interpol y luego así King es. Y Travis. 4x2 y eso, y dos días seguidos, me acuerdo, hombre, sí. estuvo genial. Esta es la razón por la que no me gustan los festivales mucho ya, como dice Oscar. Este es el primer Vive Latino que fui, y luego ya nomás volví a ir una vez. Es personal, pero ya no me quedan muchas ganas, pero es la cantidad de gente de un festival. Entonces, sí, realmente todo se dificulta mucho a la movilización, los baños, el comer, el tomar agua, o sea, entonces sí tiene, como dice bien Oscar, ¿verdad? Como que tienes que tener mucha juventud para todavía aguantar esto. Y luego el clima. ¿Cuántas historias hay de tormentas eléctricas y los festivales de lodo? Y siempre andas ahí de, híjole, a ver si no se viene el aguacero. Obviamente nos ha tocado aguacero y lodo a los que hemos andado en festivales más de una vez. Este fue el año pasado en el Austin City Limits, que nomás hubo amenazas de lluvia, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero los festivales tienen, digo, la ventaja de los festivales es que tienen una magia de la cantidad de bandas, ¿verdad? Ya Memo nos platicaba hace muchos meses, cuando el dólar se fue para arriba, más bien hace unos años, que lo que venían a los festivales, y así fue, ¿verdad? Digo, aquel que anda en eso sabe. ¿Por qué? Porque con lo del dólar, pues encarecían mucho ya traer todas las producciones. Entonces, lo que estaba siendo un poquito más costeable era hacer festivales, los artistas estaban dispuestos a venir, pero no tenían que traer toda su producción. Si acaso nada más los que cerraban traían una producción, compartían equipo, entonces eso hacía que los costos se facilitaran un poco, porque pues bueno, acuérdense que todos los pagos son en dólares. Y pues bueno, imagínense, fíjense este Corona Capital, que yo insisto, para mí es el mejor festival del mundo, por mi gusto musical. El año pasado, ¿verdad? Un día con Strokes, Wizard, Franz Ferdinand, Travis, B-52, y el día siguiente Interpol, King, Billie Eilish, o sea, entonces siempre hay mucha, como que dices, no puedo dejar de ir porque no quiero verlos, ¿verdad? Pero pues es imposible verlos a todos. El Austin City Limits es otro buen festival. Y ya a veces ya cuando estás ahí en el relajo, pues te la pasas bien. El Corona Capital ya también hay edición en Guadalajara, que está muy bueno también. Este año estuvo buenísimo. El pasado, perdón. Y hay otro que ya les había dicho yo en algún programa pasado, que es uno nuevo. Esta es su tercera edición del 19, que se llama Roxy, que está en Guadalajara. También muy buenas bandas, muy alternativas, muy parecido con más o menos la línea del Corona Capital, aunque un poquitito más heterogéneos. Y a veces también en algunos festivales hay vendimia de discos. O sea, en el Vive Latino está esta de la izquierda, todo de viniles, y no, una cosa impresionante. En el Austin City Limits también hay vendimia de discos. Lo malo es que luego para andarlos cargando es un suplicio. La otra ventaja de los festivales son las firmas de autógrafos. Muchos artistas hacen aquí en el Vive Latino y Corona Capital. Hay firmas de artistas. ¿Alguien reconoce a este artista?
es de los 80s, pianista, es Bruce Hornsby and the Ranch. Me tocó el año pasado estar ahí platicando a tío con él en la firma de autor. Entonces, tienen muchas cosas buenas los festivales. No sé si algo que se me esté pasando, raza. Yo les iba a preguntar, Aldo, si ahora con el tema de la pandemia alguien ha optado por ver un concierto comprado, digo, por ver, tal vez lo hemos visto, pero alguien ha optado por comprar un ticket para acceder a una transmisión en vivo de un artista. Yo sí, ¿te gustó a uno de LP. Platícanos. Pues habían dos opciones, una era con acceso VIP, a detrás de cámaras, backstage y una sesión de preguntas, pero ese no lo compré porque se me empalmaba con unas clases y aparte que las preguntas ni siquiera era yo hacerle las preguntas, era una persona externa, pues. Y la otra, pues ya el boleto normal al acceso al concierto en vivo. Sí me gustó, me daban ganas de llorar porque pues yo me acordaba de cuando la vi en primera fila y es de que ¡chin! Y ahorita la estoy viendo en una pantalla. Pero, pues sí me gustó, sí me gustó. Se me hizo que duró muy poquito, la verdad, como 1:10 nada más. ¿De quién pero, estamos hablando? LP. Uh-huh. Es una artista de las nuevas, ¿no? Más o menos. Muy buena, me ha tocado verlo un par de veces también. Sí. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es el nombre de ella? Laura Pergolizzi. Laura Pergolizzi. Muy bien, anda muy de moda ahorita ella. Sí, la que canta de Lost on You, esa es la más popular. Así es. ¿Tú, Oscar? ¿Has entrado alguno en línea? No, al momento no he visto ese tipo de conciertos. Sí. Bueno, lo bueno es que los grupos que me gustan los están pasando gratuitos. Sí. Diferidos, giras los pasadas, previos. O giras pasadas que, por ejemplo, hace poco Radiohead, cada viernes estuvo transmitiendo un concierto de una fecha, cierto, de una gira diferente. Okay. Y hace poco Placebo estuvo transmitiendo también, pasó varios conciertos, varias fechas. Incluyendo uno en México, ¿verdad? Incluyendo uno en México, el del Vive Latino. Es sí, cierto. El Vive Latino lo transmitieron. Y de hecho, ahí se quedan en YouTube. Ahí están. Entonces, qué bueno, porque cuando lo quieras ver. Y esa ahorita yo creo que esa es la cosa, que es abrumadora la cantidad de conciertos que hay o de eventos que hay en línea, porque pues así están todos los artistas, ¿no? Entonces sí, como que tienes que así a lo mejor ser muy selectivo, pero yo estoy de acuerdo, digo, no es igual, aunque es una experiencia diferente. Uh-huh. Algunos que yo he entrado ha sido bonito porque tienes la interactividad con el artista. O sea, sí hay artistas que me han contestado el mensaje, y cosas así, pero bueno, obviamente son grupos pues más pequeñitos, ¿verdad? ¿No? O grupos de los 80s, por ejemplo, ¿verdad? No va a estar haciendo uno así. De hecho, The Cure hoy publicó un concierto en YouTube nuevo de hace poco de una fundación para cáncer. Para cáncer, sí, cómo no. Y lo publicaron hoy, creo que hoy o ayer, no me acuerdo. Sí, va a ser pronto, sí, ¿no? Sí. Sí, son reediciones. Incluso, por ejemplo, la semana pasada el Austin City Limits hizo uno en línea con conciertos pasados y algunos grupos nuevos con sana distancia, pequeñitos, grabados en concierto. ¿Tú, Iván, te has echado alguno? Fíjate que sí, pero mi opinión es que incluso ni para el artista es una experiencia ni cercana a lo que, claro, a lo que se vive. Sí pagué, y ahí la desventaja es que depende mucho de la tecnología o del servicio que ellos hayan rentado. Cierto. Por el número de conexiones que permite. Entonces, es una inversión que creo que ahorita deberían de empezar a revisar todos los grupos o todos los artistas, porque muy probablemente esta sea una alternativa. Sí, es algo que va a ir poco a poco pasando. Déjenme saludos, mandar más saludos. Sí, ahí ya salió el que sacaba los pósters. Saludos a Poncho. Elías dice que en el Río 70 se llevó a cabo el primer Metal Fest, pero por la respuesta de la raza, que fue impresionante, se tuvo que mover al estadio de béisbol y que ahí sigue hasta hoy. Saludos a Rosy Valeriani. Saludos a Víctor Calvillo, que siempre anda ahí con nosotros. Marelva dice que depende de qué festival estemos hablando, es cierto, hay festivales. También la raza se comporta diferente dependiendo de donde vayas. Poncho dice que por mucho prefiere el concierto de su artista que el de un festival.
Melon dice, es cierto, las dos opciones tienen sus encantos, eso es obvio, ¿verdad? Pues hablando de, vamos, déjame poner un clip, aprovechar para poner un clip de música de un festival. Este es un grupo que me han estado pidiendo mucho, no hemos hecho programa todavía, pero vamos a darles un adelantito de Def Leppard, aquí en Monterrey, en un festival. Vamos, ahorita volvemos. Give us something to take home. This is the last night of our South American tour. This is the last show we're playing this year, so make some noise to remember what it's like when we get on. I want to thank our road crew for doing what they do, and the locals, Shadow and Camila and Mina. Make some noise for our crew, please. Muchas gracias. And can you make a little bit more noise than that? Introduce this one for you. Montag, liebe Nachbarn. We got something to say. It's better to burn the bad way. We're gonna make it.
seguir con otra rolototota, pero no más podemos poner una. Excelente, excelente. No, ahorita volviendo a lo que hablábamos ahorita de que en un festival, este fue en el Mother of All, que estuvo muy, muy bueno, a pesar de que Aerosmith canceló, y Def Leppard, pues sí, se fueron al primer puesto, por así decirlo. Y sí, estar más adelante en un festival es muy complicado, ya uno no aguanta, pero bueno, mientras se pueda, todavía le seguimos intentando. Fíjate, en el Mother, en el otro Mother, el segundo, cuando vino Guns, yo con Whitesnake, a pesar de que me gusta mucho, tuve que moverme y sentarme, porque no aguantaba, y pues obviamente esperábamos a Guns y guarda la energía, dosifica la energía, es lo que... Sí, la tienes que dosificar. Dosificar la energía. Así es. Dice Rodolfo, ¿se acuerda, Galindo, se acuerda que sí, cuando Pretender le abrió a Phil Collins, de esas veces también que te quedas tú, wow, qué buen abridor. Sí. Melon Cole dice que lo que le ha pasado en los festivales es que se topa con grupos que no les habías puesto atención y luego ya después te engancha. Saludos a Brenda González, Mario Barrientos, Nelly Nash. ¿Qué más tenemos aquí? Anadelia Álvarez, Rocío Garza, Roberto Armendariz, Paloma Morín. ¿Quién más anda por aquí? Claudia Cervantes, saludos hasta Texas. Vanessa Garza, Def Leppard, su favorito. Sí, es también favorito de Aline, mi esposa. Pues, ¿qué pregunta a lo mejor sigue por aquí? Déjenme ver, esta pregunta a lo mejor salió un poquito, pero es esta de ¿cómo compras tu boleto? Fue lo que se me ocurrió ahí sobre la marcha. Tú, Vanessa, ustedes, pues digo, las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Cómo compras tu boleto? Pues me ha tocado ir a la taquilla a comprarlo, o por internet, o que tú me los compras. De que, tío, vas a comprar, yo te encargo uno, por favor. Sí. Tú, Oscar, ¿cuál es tú tienes, qué experiencia tienes comprando? Hay muchos tips que aquí en la raza que está le vamos a pasar también de cómo comprar su boleto para que tenga la mejor inversión. Sí, pues desde antes, ir directamente a la taquilla, tanto antes de que no existía Ticketmaster, sí existía, pero había muy poquitos lugares donde vendían esos boletos. Ibas antes lo que compraba en Saharis o en Music & More, sí, en las tiendas de música ahí las comprabas, o ahora lo que sí no me gusta son las preventas, la verdad, esas preventas, yo siempre ando batallando consiguiendo la del banco, ¿verdad? Las tarjetas, que va a haber preventa tal día y dices, híjole, no tengo tarjeta para ese banco, vamos a conseguir una. Ya le pides a alguien prestada la tarjeta, oye, préstamela, yo te lo pago, y muchos sí quieren, muchos no. Eso es lo que sí, a veces no me ha gustado de las preventas. Y también en las preventas que uno no tiene la tarjeta y dice, pues me espero a que ya abran la venta general. La venta general, y resulta que se acabaron los boletos en la preventa, y ahí sí dices, oye. O vuelan, pues, sí. Qué mala onda. Pero sí, muchas veces ahí sí, eso es algo que si te bueno, gusta mucho, si luchas si luchas por conseguirlo en la preventa, sí, pero a veces te desanima, ¿no? Si es una banda que dices, bueno, pues no pasa nada, si no voy, te desanimas, ¿verdad? Pero pues sí son estrategias de mercadotecnia, ¿no? Exactamente, es lo que sí. Son estrategias de mercadotecnia donde lo que buscan es que tú estés a las 12:01 dándole refresh y duras 4 o 5 horas hasta que te dice boletos agotados. Ya sé. Sí. Me ha tocado en el pasado andar de cooperacha al momento que ya empezó el concierto, andar ahí afuera, ándale. Me tocó con Cindy. Un revendido. Me tocó con The Cure. Fíjate que antes no había tanta reventa, digo, hace 20, 30 años no había tanta reventa. Uh-huh. Y no había estas facilidades que hay ahora. Yo creo que sí hemos evolucionado de forma importante. Y como dice Oscar, pues hay que tener amigos de todos los bancos para que... Sí. Tarjeta. Sí, aquí en mi familia nos pusimos de acuerdo entre mis hermanas y algunos amigos del grupo concertero que siempre vamos en bola, de que oye, yo voy a sacar tarjeta de este, tú de este, tú de este, tú de este. Entonces creo que tenemos cubiertas todas, creo que nos falta Santander, me parece. Pero también bueno, hay un límite, Doc, aunque seas el tarjetaviente. Ah, de número de boletos.
Sí, 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 pero bueno, hay veces que, por ejemplo, no queremos ir todos en bola, sino que, oye, pues, a este concierto quiero ir yo, ¿verdad? Pero tú tienes la tarjeta, cómpramelos y yo te los pago, eso, digo, ahí tenemos un círculo que eso sí se va armando, ¿verdad? Pero la mejor manera para ahorrar dinero es ir directo a la taquilla, o sea, y sobre todo, por ejemplo, el Ticketmaster, si vas a la taquilla de Banamex, no te cobra ningún cargo. Si tú compras el boleto en la taquilla, cero cargos. Si tú vas al el auditorio, el pabellón M, tú vas directo a la taquilla, cero cargos. Porque de cargos y a veces se la bañan. O sea, si vas a comprar sobre todo 6 boletos y cada boleto son 300 pesos de cargos, o sea, te ahorras una lana. En serio que eso sí, yo sí trato de buscar la manera. El auditorio de Banamex me queda muy cerquita de uno de los lugares donde trabajo, entonces ahí siempre aprovecho para echarme la vuelta. Entonces eso es comprar la taquilla. En la Arena Monterrey, sí te que hacer un cargo, pero no es el mismo cargo, es un cargo mucho menor. Y sí, lo de las preventas, pues tienes que ir con las tarjetas y nada más por usar la tarjeta te hacen un cargo. O sea, si tú lo vas a hacer la taquilla con la tarjeta te cobra un cargo que el organizador se queda. Entonces sí, casi siempre sales, pero sí. Ahora, si no te importa pagar todos los procesos y todo ese rollo, pues lo puedes hacer en línea y es mucho más fácil. Digo, todo depende también de cómo esté el artista, pero sí hay veces que es muy difícil cuando es, por ejemplo, me acuerdo Coldplay, o cuando vino U2, o así conciertos de artistas grandes aquí en Monterrey, te quedas sin boleto, o sea, casi siempre. O si consigues, pues ya es allá en Gayola, muy lejos, ¿verdad? Pero bueno, sí, ese es parte del proceso. Aquí tenía algunas fotografías. Aparte que lo padre de comprarlo en la taquilla es que ya tienes tu boleto, porque lo compras en línea y tienes que pagar de que 25 pesos más para que te lo impriman, si no, pues nada más tú lo imprimes en tu casa, pero no es lo mismo si nos gusta, ¿cierto?, guardar el boleto. Entonces. Ándale, por ejemplo, ahorita es un tema que guardas el boleto, ¿no? Hay algunos boletos bien bonitos, hay algunos que hacen boletos bien artísticos, tengo por ahí un par, la mayor parte son los convencionales, y pues no es lo mismo que como que la hoja impresa, ¿verdad? Digo, la hoja impresa, sí se pierde un poquito ahí de los que somos acá medio fetichistas con los boletos, no hay como, pues el boleto en sí, ¿verdad? Yo alcancé al tempranero del Pal Norte y pues no me sirvió para nada. Ojalá que cuando hagan la reedición, ahora que lo por el año que entro, cuando lo vayan a hacer, que nos sigan respetando a los que sacamos, ¿verdad? Y esta es otra táctica que yo a veces hago, dependiendo del artista. Si es un artista que ya he visto muchas veces, un artista que pues más o menos, o te puedes esperar al final, pero ya esto no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos nunca he visto un 2x1, pero aquí en México sí. Cuando ya se van a acabar, cuando ya se viene encima el concierto y todavía quedan muchos boletos, los ponen 2x1. Es injusto para el que ya pagó su boleto completo, creo yo. Eso sí. Pero, pues, tú lo compras primero y tienes tu lugar. O sea, tú te vas de adelante. Porque este 2x1 no lo hacen en las zonas de adelante. Este 2x1 es más para general o para... Pero a los que nos gusta ir a general, pues sí nos conviene. Yo tengo algún par de conciertos que me he arriesgado y me ha ido bien hasta ahorita. Pero no lo hago muy seguido, pero... Por ahí supe de los altos mandos de algunas compañías que ya lo iban a quitar porque, pues sí, hasta cierta manera, mucha raza se confía. Y lo que decía ahorita Iván, la mucha raza dice, no lo compro. Entonces el boletaje no se vende. Y a veces cancelan conciertos por eso, porque no se han vendido boletaje, ¿verdad? De hecho, fíjate que el de Rolling Stones en Monterrey tuvo una venta, a pesar de que se anunció con mucha anticipación más de un año. La venta iba tan lenta que se vio la posibilidad de cancelar el evento. Sí, pues es que me imagino para el costo. Fue un fracaso, ¿verdad? Para el costo de esos boletos, ¿verdad? Sí. Bueno, el concierto estuvo genial, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista de los promotores a lo mejor sí quedó algo que tuvieron que hacer ahí a última hora. Elías corrige, dice que el primer Metal Fest fue en Sintermex y el segundo... fue al Río 70, pero como no cabían, se fueron al estadio de béisbol. Eddie Garza, su primera experiencia en concierto fue cuando le regalaron cortesías para ver a... Me lo voy a brincar. Juan Luis Guerra y su 440 en la Monumental. Y de ahí se fue y se enamoró de los conciertos. El primer concierto que fue de sus ídolos fue Guns N' Roses. Saludos a Héctor Gómez. Gracias por la liga. Ya nos dejó la liga de lo de Lady Gaga. Saludos a Arturo Cantú, Yves Calderón, ¿quién más? Diego Ponce, Rosy Valeriane, dice que ponen en el Pal Norte boots en distintos lugares.
para comprar el boleto directo y que así te ahorres la comisión. Muy buen tip. Oye, qué bueno que Eddie se reivindicó, si no, imagínate. Sí. Dando bachata. La otra manera, que no sé, hay algunas gentes que a veces lo he hecho o lo hemos hecho, es que te ganes un boleto en alguna promoción de las radios, ¿verdad? Por lo general, yo no me arriesgo a eso porque yo nunca me he sacado. Si rifan la mala suerte, a lo mejor ni esa me saco, o a lo mejor sí, quién sabe, pero yo no me atengo a las rifas porque nunca me saco nada. Pero hay veces que, yo compro mi boleto, pero en este que les enseñé fue una promoción que hizo Rock FM el año pasado en Pal Norte, que vino Santana, de que pusieras ahí tú todo lo que tuvieras de Santana y participabas para un meet and greet con Santana. Entonces, gracias a esta promoción estamos aquí, porque ahí fue donde conocí al buen Poncho Álvarez. Le mandamos un saludo, y al Adrián Peña igualmente. Y pues sí, esta es por mi foto más preciada, ¿verdad? con el señor Carlos Santana, ¿verdad? Decías que no se dejaba tocar, ¿verdad? No fue él. Ah. No, lo que hizo fue grupal, pero obviamente pues yo me fui a un lado, ¿verdad? Entonces sí, muy seguido hay que estar al pendiente de los meet and greets, porque sí, Show Center hacía muchos meet and greets. Esto va a cambiar ahora con la pandemia, desgraciadamente, porque ahora sí que no van a querer los artistas pues tener contacto con la raza, no por nada, sino por las precauciones de la sana distancia. Entonces, claro, todos los fotos y meet and greet y todas las cosas se van a ver muy afectados, al igual que los demás conciertos, pero pues ni modo, es el mundo que nos está tocando vivir. Esperemos que ya pronto cambie esto. Y sí, vamos a poner una pregunta más, porque vamos a tener que, ya sabíamos que nos íbamos a tardar, estar padre, porque yo creo que proponíamos ahorita que el martes siguiéramos con este programa, con la segunda parte, este próximo martes. Entonces yo creo que me gusta esa idea, para no dejarlos picados. Y esta es la última pregunta con la que vamos a cerrar el programa hoy. ¿Con quién vas a los conciertos? Y pues bueno, yo creo que eso depende mucho de cada quien. Vane, ¿tú con quién? Pues yo, depende del concierto. Algunos sí voy con mis amigos, pero yo creo que 8 de cada 10, yo creo, voy con mi familia. Con okay. Mi mamá, sobre todo, y pues con mis tíos, primos. Ok. Oscar. Pues no, yo voy solo. A veces a mí me preguntan, ¿con quién fuiste? Y yo les digo, pues fui como con 7,000 personas. 7,000 personas más que fueron. Es cierto. Con otras 7,000 personas, porque sí, o sea, vas y ahí conoces a gente, ahí andas, sí. ahí haces el ambiente tú con los demás. Sí. Si vas a la zona de cancha, llegas y aunque llegues solo, llegas y pues ahí escuchas a los demás platicando y te metes a la plática y escuchas todo lo que los demás están diciendo y todo. Y sí, o sea, yo voy y casi siempre voy solo a los conciertos. A veces sí, o sea, amigos que les gustan grupos que igual que yo, pues a veces coincidimos y sí vamos. Ajá. Pero la mayoría yo voy solo. Y es que mucha de la música que nos gusta a Oscar y a mí en particular es música así medio extraña, ¿no? Es música que no es tan comercial, entonces sí es más difícil. ¿Verdad? Le dices a tu esposa y se te queda viendo como quiénes son esos, y luego le dices a tus hijos y no, papá, ni los conozco, y tus amigos, quiénes son esos, y no, y voy a gastar. Entonces sí, tienes a veces que, yo sí me ha tocado tener que ir solo a los conciertos, y lo que dice Oscar es cierto, terminas haciendo ahí bola, porque pues al final de cuentas pues todos van a lo mismo, ¿verdad? Y es buena respuesta eso, ¿verdad? ¿Con quién fuiste? Con otros 7,000 personas. Muy buena respuesta. Sí. ¿Tú, Iván? Fíjate que yo encontré hace 3 años, un poquito más, un grupo de fans rockeros igual que yo, y con ese grupo, que pues somos 15, 16 personas, hemos compartido viajes incluso a Estados Unidos. Ah, cierto, la de Striper que platicabas, ¿verdad? Exactamente, entonces, wow. Digo, si son conciertos de rock, es con ellos, y en el pasado, pues amigos que preguntabas, ¿te gusta el grupo? Sí, vamos. Pero Oscar tiene mucho razón, ¿eh? Porque igual, aunque vayas con alguien, ahí empieza uno a platicar con otros, pues ya ves. Claro. A Striper. Claro. Y va uno tejiendo su red de contactos, y si uno trae el meet and greet, pues te vas a separar del grupo, y por ahí conoces a alguien que te va a dar una firma, un autógrafo, y haces tu red de contactos. Pero pues a lo mejor entras con un grupo y ahí
te desenvuelves a como cada quien. Hay raza, platicaba Marelva, Marelva y Angie han platicado, y a veces, yo no lo he hecho, pero de que llegas con bola y tú te quieres ir adelante. Y la raza dice, no, está muy bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Y yo me voy para adelante y se van hasta mero adelante. Y más en los festivales, ¿no? Pues sí, imagínate que a ti te guste así el es. Uno y el otro el dos, y a Vanessa. Así es. Cuatro, sí. Sí, sí, yo me acuerdo ahora en el Pal Norte, mi hija me llevó hasta mero adelante de las greñas para ver uno que quería ver ella, y mi hermana otro, y yo ahí pues, como que bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero sí, sí es cierto. La otra cosa, fíjate que ahora que pues bueno, ahora con esta pandemia pues nos ha tocado, con este programa decía, ¿verdad? Que pues este programa nació por la pandemia realmente, ¿verdad? Y ha tocado... muchos amigos que hemos hecho, nuestros amigos de los Bitleros, que les mandamos un saludo, que hemos platicado y de que, oye, yo no fui a ese concierto, ¿y por qué no fuiste? Es que no tenía con quién ir. ¿Cómo? Que no sé qué. Entonces, con esta pandemia, ahora en línea, en Zoom, con estos programas Bitleros aquí, otros, hemos conocido mucha gente que les vamos a echar un telefonazo de aquí en adelante cuando venga un concierto, cuando digas, oye, ¿con quién voy? Oye, vamos, están haciendo grupos nuevos, y pues bueno, viéndole el lado positivo, el lado bonito a esta pandemia, que si es que lo tiene, pues yo creo que son cosas como de este tipo, ¿no? De que ahora ya tienes gente que no conocías. Insisto, hay amigos que me han dicho, oye, Aldo, ¿por qué no fuiste al de Paul McCartney? Porque no tenía con quién ir, y no, hombre, me hubieras dicho, si te hubiera conocido, o sea, bueno, pues, hemos estado conociendo raza que tenemos gustos similares, y pues eso es de lo padre y de lo positivo que va saliendo con nuestra con nueva normalidad, Doc. Sí, pues bueno, va a ir poco a poco que esto vaya mejorando, se va a ir hibridizando un poquito, y yo creo que va a haber un poquito de los dos mundos, ¿no? Pero así lo iremos viendo poco a poco. Dice Vanessa que ella se ha ganado, la mamá de Vanessa, la de aquí del programa, que se ha ganado dos boletos para conciertos, uno para The Cure y otro para James, y dice que muy seguido vas con tu mamá, ¿verdad, Vanessa? Sí, siempre voy con mi mamá, porque pues, a mis amigos no les gusta mi música, entonces, pues... Sí, el programa de King pasado, ¿verdad? Decían, yo fui con mi mamá porque a mi mamá también le gusta, o sea, es una cosa bien familiar también. Ese de James, yo creo que vendió 100 boletos, porque... Sí. De repente mi mamá, yo casi lloro cuando me contó. Sí, yo ahí estuve, en primera fila, estuve en el meet and greet, todo, y sí, fue un desastre, pero bueno, los que estuvimos ahí y nos gusta la banda, la pasamos genial, ¿no? El promotor ahí sí perdió mucha lana. Este es en un, por ejemplo, depende, decía Vanessa, ahorita depende del concierto. Este fue en un concierto medio metalero, pues vas con raza. Si viene Bryan Adams, pues vas con tu esposa, ¿verdad? Uh-huh. Después les platico esto de los carteles que han funcionado muy bien en mi familia. pues hoy al Mother fui con mi hijo. Ah, de repente voy con mi hija, de repente voy con los dos, en bola, con mis cuñados, aquí estamos en el de Roger Waters con mi hijo, y a veces muy, muy seguido me toca cuidar a las muchachas, me sacrifico, ¿verdad? Voy y cuido a todas las muchachas, y este ha sido uno de los más bonitos cuando fuimos muchos familiares juntos al Vive Latino el año pasado, aquí con Vanessa presente, mi familia y una de mis hermanas, entonces sí... Sí, es algo que depende del evento con quién vas también a veces, ¿verdad? Como que no voy a ir con mi hija a ver a Metallica, quizá, o no voy a llevar a mi esposa tampoco a ver a Anthrax o algo así, ¿verdad? Entonces, sí depende también, ¿verdad? Qué tipo de concierto sea. Ale Guerrero dice que se ganó uno de Striper, que fue, pues, ese fue mi último concierto. Elías habla de que el Hell in Heaven vio a Gojira, un grupo de metal que dice que nunca lo había visto y que de ahí en adelante se hizo fan. ¿Qué más? Mucha raza dice que sí va sola, dice yo a veces voy, dice Elías, yo a veces voy solo cuando nadie me hace segunda, o cuando a veces con mi esposa, cuando le gusta también, a veces sí tenemos que andar convenciendo raza, ¿verdad? Pero bueno, déjenme ver qué más había aquí de comentario. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más que agregar? Ya nos pasamos de las 9 un poquito, Iván. Pues este programa me noto que hubo mucha participación de la gente porque nos involucra a todos y sobre todo a los concierteros. Entonces Monterrey tiene una gran historia de espacios y una gran
historia de eventos. Fíjate, yo nada más ahorita haciendo memoria y en un registro de conciertos que a los que he asistido son cerca de 50, digo, a lo largo de mi vida. Entonces creo que este tema da para más, ojalá y podamos hacer un segundo programa, porque creo que diste en el clavo, Doc. Sí, incluso tú te acuerdas, Iván, aquí Iván siempre ha estado muy, desde el inicio, muy, muy prendido con el programa. Muchas gracias, Iván, te lo agradezco bastante. Iván me recomendaba que las peñas probablemente van a ser de las que tengan más interactividad, pues por lo mismo. Y que venga Memo. Para que le eche la pimienta ahí a las broncas y las discusiones. Pues sí, pues miren, si quieren, lo dejamos el martes, le seguimos el martes con el programa. Si se compromete, no sé si puedan, porque yo sé que los horarios, ¿verdad? Pueden ser la escuela, el trabajo, pero sí, el martes ponemos parte 2 de este programa, si Oscar y Vanessa tienen su lugar separado, y si quiere entrar alguien más, aquí podemos, yo creo que caber hasta a lo mejor 1 o 2 más, podemos ser hasta 6, o sea, ahí vemos, pero entonces lo anunciamos de una vez. La otra cosa es, estaba bien pendiente yo con el giveaway, el regalo, el obsequio del programa de King, ya hicimos sorteo legal y toda la cosa. Paulina Solís es la ganadora, como quiera lo voy a anunciar en la página. Paulina Solís, la ganadora del cuadro con la imagen de King. Ya después nos ponemos de acuerdo de cómo hacérselo llegar. Pues muy bien, ¿algún último comentario, Vane? ¿Algún comentario final ya para despedir la transmisión por hoy? Pues que ojalá ya la pandemia pase, porque en verdad los conciertos en línea no es lo mismo, y pues uno que esperaba con ansias los conciertos, yo tenía dos creo este año, y pues ya se nos movieron. Quedamos a 2 días de ir a ver a King, a Austin. Ajá, es cierto, 3, sí, es cierto, tenía 3 este año, y pero bueno. Y luego Tom se infectó con COVID, o sea que... Sí, es cierto. Ahí nos hubiera... Habíamos estado más adelante, entonces nos hubiera pasado el virus. No importa también. Que me pase el virus. Bueno, tú sí, porque estás muy jovencita, pero uno... Sí, pues sí. Entonces, no, pues ya que ya pase esto para... Esperemos que sí, pero pues bueno, hay que tener una buena cara esto. Eso siempre es bien importante. Lo hablaban los bitleros el viernes, la música es algo que a mí me ha servido mucho en esta pandemia, y yo creo que a muchos. Busquen la manera, agarren un instrumento, escuchen música. Oye, en línea, los streaming tienen lo suyo, tienen su magia, porque pues es lo que nos toca ahorita, pero bueno, esperemos, como dice Vanessa, optimistamente que pronto vaya pasando y que gradualmente esto vaya volviendo. No sé si vieron, ya hizo un show de Flaming Lips. Flaming Lips es una banda que estuvo aquí en un Hello, que hicieron, él siempre se mete en una burbuja de plástico y se avienta al público. Yo tengo video de eso. Ese programa lo quiero poner pronto, porque es uno de los mejores shows que he estado aquí en Monterrey. Y ya hizo un concierto con cada asistente, cada integrante de la banda en su burbuja. Fueron creo que 100 personas o algo así. Acaba de salir hoy en las noticias, o antier, o ayer, de Flaming Lips, de una nueva manera de vivir los conciertos, ¿verdad? Que bueno, obviamente es una manera con su sello muy peculiar, ¿verdad? Pero pues hay que ir viendo. Digo, el ser humano tiene sus cosas negativas, pero en general es un individuo que resuelve problemas. Entonces, este problema, estamos conscientes de que hay millones de gente trabajando en ello. Entonces, ojalá que ya pronto. Oscar, pues gracias por haber estado con nosotros, por salir al quite nuevamente. ¿Algún último mensaje para la raza? No, nada, muchas gracias, y esperemos el segundo programa, la segunda parte. El martes quedaron aquí muchos, nos vemos. Sí, quedaron muchos temas pendientes. No me enojó ni la introducción esto. Sí, exactamente. Y no, pues nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, Iván. Pues nos vemos, concierteros, próximo martes. Tenemos mucho material, hay muy buen programa, Aldo preparó muy buen material, y qué bueno que se conectaron. Continuamos. Parte 2, próximo martes, los esperamos 9, ¿verdad, Doc? El martes es a las 9, así es. Perfecto. Y pues les voy a poner un clip que lo traigo atorado, porque me lo pidieron en los dos programas que hice en el Watch Party y en el original, y no alcancé a poner. Y esta es la razón por la que no todos los conciertos pues vas a ir con la novia, con la esposa, con las niñas, ¿verdad? Que es el de Metallica. Lo voy a dejar a todos, porque queríamos poner de todo.
con el último clip de Metallica de Seek and Destroy. Para que se lo vamos a dedicar a Francisco Elizondo, Doc. Ya está. Jacobo Segura, también se lo mandamos al buen Jacobo. Esto es por qué a los conciertos de metal hay que ir con la gente adecuada. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el martes. What? What? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? What song? Is that it? That's definitely not it. Hey friends, I'm sorry. This is Metallica's final show in Mexico. No, don't go. For this album. We have many more albums coming. Don't worry. We can't stop. We stop, it's done. We die. Okay. So on this final song in Mexico, we want you to give every last bit of energy that you have, okay? Because Metallica is proud of our family in Mexico. So can we turn on the house lights, please? We want to see our friends here. We need to see the family. Familia de Monterrey. So, on this final song, together we make history. Three simple words for you. Seek and destroy! Oh. All right, Monterrey! Are you ready? Here we go, shooting.
you say? Tricky. Tricky, give it to me now. Think I'll destroy. Tricky, ahora. My friend Lars. Thank you, good night. Oh yeah! Oh yeah! We're not done yet. On to run! Hey! Hey!
Monterrey, muchas gracias. Bueno, yeah. Hola, Monterrey. Cabe mencionar que mi abuelo es de Monterrey. Y es un gran honor para estar aquí en esta ciudad. ¡Arriba, los Regios! I just want to say that we played 3 incredible shows in Mexico City last year. We played in Guadalajara last night, and tonight in Monterrey. I think we saved the best show in Mexico for tonight in Monterrey. Mexico, Monterrey, Metallica fucking loves you. We will see you very soon. Thank you!